cómo es la realidad de vivir acá en los Estados Unidos. Vean, me llegó el cheque del mes. Vean, vamos a ver cuánto dinero salió. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Son $2,500. Este es el promedio, lo que normalmente las personas ganamos acá mensualmente en los Estados Unidos. Hay algunas personas que ganan más e incluso menos, pero 2,500 son lo normal que se gana. Vean, 2,500. Es mucho dinero, ¿verdad? Y no, hombre, es bastante dinero. Y yo diría, no, hombre, ojalá todo este dinero se fuera para el ahorro. Qué chilero, ¿verdad? Que todo este dinero se fuera para el ahorro. Pero no es así, mucha. Déjenme decirles que acá en los Estados Unidos todo es dinero. Acá en los Estados Unidos todo es dinero. Dinero, dinero. Acá si tú no generas dinero, te botan a la calle, te quitan el carro, porque acá tienes que estar pagando muchas cosas. Te voy a explicar en dónde se divide todo este dinero de $2,500. Mira, la renta principalmente lo tienes que pagar cada mes. Yo pago 900. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. $900 de renta mensual. Si tú no las pagas, 3 días te dan y te cobran más dinero. Y si no, pues ya te botan, te sacan las cosas. Aquí, así es en los Estados Unidos. $900. Yo tengo un carro que tengo que pagar la aseguranza cada mes. Cada mes tengo que pagar $150 mensuales, quieras o no quieras, $150. ¿Ok? De lonche yo gasto 120, 130 o a veces 150 semanal. Son 4 semanas al mes, son un promedio de 550. 1, 2, 3, 4, 5. Más me quedó 50 de la aseguranza, 550 de lonche. Nosotros comemos bastante y es necesario comprar bastante lonche porque tú llevas comida al trabajo. Te compras frutas y pues llevas al trabajo cuando estás trabajando y comes una fruta. Y eso es bueno, tienes que invertir en tu comida, es necesario. Y allá se va el dinero. ¿Se dan cuenta cómo se va el dinero, verdad? Aunque a veces uno dice, ¿dónde se va tanto dinero? ¿Tanto dinero? Tanto dinero se va en los biles, en las cosas que día a día ocupamos acá en los Estados Unidos. Yo tengo un carro que normalmente gasto $100 de gasolina o incluso más al mes, pero $100. La gasolina está cara. Pago teléfono, $120, dos teléfonos, mi esposa la mía, internet $40, $30, $35 de agua. El agua siempre varía, un total de $200 al mes. Y ahí está el dinero que se va botado. Es necesario pagar los biles. ¿Qué más me falta pagar? La luz, que normalmente me llega a veces hasta 280, a veces 160, 180, 200, pero normalmente $200. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo se está yendo el dinero? $200. De los $2,500 que tenía, me quedan $400. $100 tengo que llevar en la cartera por si ocupo algo en el trabajo y todo es necesario. A veces los fines de semana trabajamos y pues ya mejor hay que ir a comer. Y es necesario ir a comer con la familia. Se van los $100. Quieras o no, se gastan. Mira, de los $2,500 me quedan $200. Y así se gasta el dinero. Así el dinero que tú generas aquí mismo se queda. El 90% de nuestros ingresos acá mismo se quedan. Yo diría todo nuestro dinero acá mismo se queda. De lo que tú generas día con día, aquí mismo se queda. Si tú no logras generar nada al mes, te botan. El detalle es de que ganamos en dólares, pero también gastamos dinero en dólares. Estos $200, si yo logro ahorrarlas, ok, las ahorro, las mando a mi país, Guatemala, ya pues ya son como 1,400 quetzales. Últimamente todo está caro, todo está caro.
Y pues si uno ahorra algo, qué bueno. Pero normalmente todo este dinero, $2,500, todo lo gastamos aquí mismo. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Es de que estamos acá en los Estados Unidos. Es que acá hay trabajo también. Este es el país donde fluye la leche y la miel. Y pues hay que hacer lo mejor que se pueda para tratar de ahorrar algo al año. Sí se puede, yo sé que sí se puede si le echamos ganas. Y primero Dios, se trabaja todas las semanas y se ahorra siempre. Pero miren, $2,500 botados al mes en lo que ocupamos acá y nuestros biles. Y es necesario trabajar. A veces uno no quiere trabajar, pero ahí se motiva uno porque tiene que pagar los biles que no esperan nada. Así es, mis amigos, que las pasen muy bien. No es presumir nada, es la realidad de lo que día a día vivimos en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país de dinero. Tú gastas dinero, ganas dinero y gastas dinero. De eso se trata. Que la pasen bien todos. Saludos.